Desde Mendoza, provincia cuyana de la República Argentina, a 1.300 kilómetros de la capital federal y en el camino a Chile desde la localidad de Punta de Vacas, se lleva a cabo la extraordinaria concentración de la secta religiosa Silo, donde se dice que se reencarnará a Cristo en la persona de Mario Luis Rodríguez. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Hay un tema que yo he estado estudiando que se llama la era axial, que son los filósofos que se estudiosos que se ponen a estudiar estos siglos donde surgen los grandes, ¿no? Los poetas, el Buda, las cosas de los hindúes. Y estos mismos estudiosos hablan de que tiene que venir una nueva era y ellos lo intuyen, pero lo que pasa es que no saben cómo va a ser, ni quién va a venir, ni cómo. Entonces, claro, si a un tipo de estos le decís, mira, ha venido un señor de Sudamérica, no sé cuánto, y puede ser, mejor sí. Y es así, viene de un rinconcito del universo donde menos se espera para que sea una cosa nueva, genuina, auténtica y profunda, ¿me entiendes? No pedacitos eclécticos de aquí y de allá. Mario Luis Rodríguez Cobos nació el 6 de enero de 1938 en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Su padre, Rafael Rodríguez, era enólogo y presidente de las bodegas Giol. María Luisa Cobos, su madre, era pianista. ¿Cómo fue su infancia? Normal. ¿Triste? No, afortunada. Durante su infancia, Mario no pronunciaba palabra alguna. Un día, a los 4 años, su voz se desató. Empieza a interesarse en todo tipo de deportes y la contemplación de la naturaleza. A los 8 años se convierte en el primer niño en escalar el Cerro El Plata. Hizo la secundaria con los hermanos maristas. Su elevado carisma y una temprana habilidad para movilizar personas lo llevaron a presidir la Acción Católica de la Juventud. Recorrió las villas mendocinas. Intentaba adaptar pasajes del Evangelio a la mísera realidad de los pobladores, pero pronto pudo comprobar que esto no ayudaba. Al terminar su bachillerato recibe 4 distinciones, medalla de religión y trofeos al mejor gimnasta, al mejor ajedrecista y al campeón de pelota. Empezó a arrancar a los 15, 16 años, tenía unas construcciones escritas monumentales, ¿viste? Un chico de 17, 18 años no puede escribir esto. Tiene uno que escribió a los 18 años que se llama Ética Existencial. Es como un tipo escribe esto a los 18 años. Bueno, él lo escribía. Por lo largo de sus brazos lo bautizaron Araña. El pie plano lo salvó del servicio militar y lo introdujo en el oficio familiar, la fabricación de licor. Teníamos una alcoholera familiar y demás, pero que hacía sus cositas, vendía farmacias, vendía a distintos lados. Silo, después de tener una educación con los hermanos maristas, decide explorar un poco el terreno universitario. En el terreno de la leyenda se habla de clases magistrales suyas en el aula magna, aparentemente por el despliegue de conocimientos que él llegaba a hacer durante esos momentos. Se habla de profesores sorprendidos también. Así como llega, se va, después de ese periodo, dice algo así como ya di lo que podía dar y bueno, decide seguir su camino hacia otras direcciones. Usted de joven me contaba que empezó a viajar. Yo debo haber tenido 19 años, algo así. Uh-huh. Y entonces me largué a lo más inmediato, a lo más contiguo, a Chile. Y de Chile empecé a subir por la puna de Atacama casi y seguí hasta Perú y empecé a tomar camioncitos, ese tipo de cosas y llegué a Colombia, bien. Después me fui a Europa. Me quedé particularmente en Nápoles. Lo que dice nuevamente la leyenda, de alguna manera, es que él permanece 10 días en una escuela mística que se llama Tathagata, en la que se inicia en determinadas cuestiones vinculadas al misticismo
no muy especificadas. ¿Usted estuvo en el sur de Italia? Sí, estuve de pasado, unos pocos días. Tuve algún contacto con gente ocupada y preocupada por su desarrollo personal. Creo que fue un contacto fecundo, pero no los puedo considerar como maestros y no puedo hablar de que se trate de una institución de la cual dependo ni cosas semejantes. El episodio es importante porque es ahí donde él supuestamente recibe el nombre Silo, retomando un capítulo del Génesis, el 49, en el que se dice que en torno a una figura conocida como Silo, con H al final, se congregarán los pueblos. Esta versión está documentada en la revista Así, aparentemente él se lo dijo a ellos en ese momento, versión que con el tiempo fue tratando de diluir un poco, diciendo que más bien a él le decían Silo porque se parecía a un silo agrario, porque era alto y alargado. ¿Usted no se llama Silo? No, claro no. Es un seudónimo, ese fue formando yo creo en la época en que hacía gimnasia. ¿Pero qué, de dónde sale? Ese por la forma alargada, desgarbada. De los silos de cerealeros. Claro. Y ese serías vos, una especie de personaje que podría salir volando. Porque... Sí, podría. ¿Y le gustó esto a usted del silo? Sí. Por primera vez en la historia, una generación de algún modo aparece y se manifiesta. De distintas maneras, pero siempre con una especie de cosa de rebelión. Había un no acuerdo con el mundo que habían pintado. Una década que, en donde la juventud explotó de pronto en distintas partes del mundo. En ese momento no podemos hablar de siloísmo, ni siquiera tenía nombre de movimiento. Se llamaba La Cosa. En 1962, Silo empieza a formar grupos de estudio en Mendoza. Eran grupos que estudiaban qué pasaba con uno, qué pasaba con el medio inmediato, qué pasaba con la situación mundial. Nos abocábamos a eso, pero cuando hablo de grupos, hablo de, qué sé yo, de siete personas que se reúnen en un garaje. Era lo que hacíamos. Él empieza en un país periférico, e incluso en una ciudad periférica, porque no es en la capital de Argentina. Empieza él personalmente a interesar a gente en el asunto. Uno advertía inmediatamente que estaba frente a alguien distinto, distinto en su modo, en su estilo incluso, en su estilo personal. Luego eso se empezó a organizar y tener un poquito de estructuración, de organización. Y surgió Cronos. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Los objetivos que planteó Silo fueron siempre los mismos y se mantuvieron hasta hoy, que es la transformación simultánea del individuo y de la sociedad. Esos conceptos en los 60 eran un tanto abstractos. Los conceptos de simultaneidad, los conceptos incluso de fracaso. Digamos, salir de las ilusiones provisorias, de los sentidos provisorios. Ese es el sentido que el negro da al fracaso. El fracaso de esas ilusiones vanas. ¿Cuál es su máxima aspiración, Silo? La realización interior, pero... ¿De quién? Suya, por supuesto, pero esto ya es tan usada, esta frase, que ya ha perdido todo sentido, ¿no es cierto? A mayor trabajo interno, mayor exigencia a el trabajo en el mundo. O sea, que lo nuestro vaya hacia el mundo, que lo nuestro siempre termine en otros. Era persona a persona la comunicación con la gente. Se trabajaba de modo muy vistoso, llamando la atención para que se notara. Sí, uno iba, por ejemplo, iba a difundir, conversaba con la gente, pero uno podía entrar a un bar y hablar con la gente y empezar a explicarle qué era esto, el siloísmo. Y le preguntábamos si estaba conforme con su vida, si qué pensaba sobre el sentido de la vida, si había encontrado el sentido de su vida. Bueno, en fin, preguntas que tenían que ver con los temas que nosotros estábamos tratando sobre todo, porque en la primera etapa se hizo mucho hincapié en la transformación del ser humano. Bueno, se trataba de simplemente sumar, hacer un evento con miles de personas y al otro día se fueran a su casa, sino que eso tuviera proceso. Y trabajábamos básicamente reuniones, retiros de un mes o de dos meses y retiros de 5, 6, 7 meses. Los retiros que hace Silo por el interior van ganando adeptos y también van ganando repercusión, un poco por lo poco que llegaba a saberse del perfil de esos retiros, que muchas veces incluían
exigencias físicas y psíquicas fuertes para quienes participaban de ellos y chocantes para quienes los miraban desde afuera. Y luego viene el retiro largo de Jujuy, ¿cierto? Y ahí se está en total 9 meses. Cuando termina ese retiro, hay un ataque. La gente ametralló la casa que se había construido en un gesto así casi de barbarie, ¿no? Y dijeron, bueno, hemos sepultado otro grupo indeseable o alguna cosa así. En aquella época ese grupo juvenil comenzó a hacer sus estudios y al poco tiempo ya se encontró confrontando con el poder establecido. Un tema recurrente en la historia nuestra ha sido lo que podríamos decir las acusaciones. De todos se nos ha acusado. ¿Qué haces ahí? ¿En qué estás metido? No te metas, ¿me entiendes? Entonces, eso hoy que es tan débil, como si hubieran tantas opciones interesantes, en aquella época había que contrarrestarlo, ¿no? Y el siloísmo de alguna manera también es una doctrina que derrumba muchas creencias. Entonces eso complica las cosas porque las creencias son algo que están agarradas con cemento armado en la gente. Luego vino la época de Onganía, mucha confrontación, mucha persecución y claro, mucha gente nuestra detenida. La dirección de inteligencia de la bonaerense les hace un seguimiento durante 8 años. A raíz de los informes resulta bastante obvio que se les hace un proceso de observación bastante prolongado y eso se filtra a la prensa. Por ejemplo, se dice que no son barbudos quienes participaban de esos retiros, pero que al mismo tiempo estaban en una finca que se parece a la de Boris Karloff. Se juega un poco con lo que se sabía y lo que había que completar desde la ficción. Para los de la izquierda, nosotros éramos como agentes de la CIA. Para los de la derecha, imagínate. Había mucha distorsión de lo que se planteaba. No se entendía bien qué es lo que buscábamos y lo que queríamos. Mucha gente adhirió al movimiento. Por supuesto que en aquella época se dijo que eran hippies. Claro, si lo mal visto era el hippismo, eran hippies. El hippismo en realidad nunca participó de nuestras cosas. No lo entendió. En realidad no hemos visto que haya simpatizado mucha gente nunca. En el 68, ya veo que en la Politécnica de Roma, en la Universidad del Cairo, finalmente en París, y no al comienzo, ahí veo explotar esa dialéctica generacional que simplemente había visto en pequeños círculos y todo aquello ahora tomaba un carácter psicosocial. ¿De qué vivió usted, Silo? Bueno, he sido gerente hasta de una alcoholera hasta el 1 de enero de este año, cuando me retiré a la montaña en Punta de Vaca. El 1 de enero de 1969, Silo dejó la vida cómoda de ciudad para iniciar su peregrinación a la montaña. Quería meditar sobre el destino de su creación. En la ladera de una vertiente construye una ermita de piedras de 3x3, con techo bajo, una cama, 2 cajones y una lámpara de querosén. Pero al retirarse, el objetivo era llevar a una cantidad de gente a comprender y a seguir su manera de pensar. De ninguna manera. Al retirarme, trataba de poner las cosas en orden. Él quería imprimirle un fuerte carácter de experiencia interna a todo lo que estaba preparando y presentando. Él necesitaba también un hito biográfico, porque él se desarrolla en la ciudad, en la facultad, ¿me entiendes? En lugares cotidianos. Entonces él tiene que dar un corte y decir, no, esto es de otro plano. Prueba de ello es que es ahí donde él hace los bocetos de la mirada interna, que va a ser a la larga el libro fundamental, el escrito fundamental. La mirada interna para mí es la mejor pregunta que uno puede hacerse. ¿Quién mira al que mira? Lo que va a encontrar es ese sí mismo, esa cosa más profunda, no el yo, sino algo más allá del yo. Aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Ahí se manifiesta otro tipo de realidad. Uno cree que la realidad es esto y a veces uno intuye,
tiene sus intuiciones de que hay otro tipo de realidad. Y cuando viene el 69, ahí esto sale al mundo. Cuando un montón de gente amiga se acerca a uno a decirle, ¿por qué no hablas para nosotros? Creo que por razones de buena educación debe hablarse para aquellos que piden. ¿Usted lo hizo por educación? Bueno, en gran medida, como ahora lo hago para usted. Nos envía un telegrama. Dice, los espero para conversar de la posibilidad de hacer un acto público. A partir de ese momento nos damos funciones, nos organizamos, unos se encargan de unas cosas, otros de otras. Trabajamos en la difusión. Entonces pintamos consignas en torno a Silo. Silo es bueno, Silo es Cristo, ponían otros. Silo el Mesías, Silo es bueno, Silo es malo. Alrededor de ese eje se hizo una difusión muy novedosa. En muchas paredes de Buenos Aires leemos siga Silo, vea Silo, lea Silo. Ahora estamos con Silo. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones más que uno mismo y para uno mismo. La charla que dio en los Andes, Silo, en mayo de 1969, tuvo una característica muy peculiar. Primero, porque él no decidió dar esa charla en la montaña. A él lo llevaron, lo obligaron porque le prohibieron dar esa charla en la ciudad. Por lo tanto, la persecución policial de aquella época transformó un hecho que hubiera podido ser absolutamente irrelevante en un hecho histórico. Consultamos al gobierno. No podríamos hacer un acto público, pero ¿cómo se le ocurre? ¡Retírense de acá! Bueno. Era la dictadura de Onganía. Claro, estaban prohibidas las manifestaciones. Claro, claro. A lo mejor podemos reunirnos en la montaña, en un lugar donde los amigos van a comer asados, donde... Ah, si quieren hablar ahí, háblenle a las piedras, dije. Ah, bueno. Y eso hicimos. Le hablamos a las piedras. Y ahí empezó la fiesta. Y por eso hoy hay algunos que dicen, cuando vaya a Punta de Vaca, hay que escuchar a las piedras. Que me ha parecido sorprendente. No vaya a ser que te digan algo. Y han venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría. Has equivocado el camino porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor está en el fondo de tu corazón. Y has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él. Has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. La arenga se llamó la curación del sufrimiento. Silo planteó que el dolor es físico y depende del avance de la ciencia, de la justicia, de la organización social. Y el sufrimiento es mental, y es posible superarlo llevando una vida coherente, sin contradicciones. Ese tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. La arenga también abarcó temas como el sentido de la vida, el deseo y el placer, y la violencia. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, es de violencia física. Hay una violencia económica, hay además una violencia racial, hay una violencia religiosa. Este mundo está por estallar. El discurso del 4 de mayo de 1969 también fue un discurso político. El contenido de ese discurso era esencialmente revolucionario en un sentido claramente político, porque hablaba de cosas que pasaron inmediatamente después, como el cordobazo. Y eso no aparecía reflejado en la prensa de la época. Hermano mío, cumple con mandatos simples. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Considerado por algunos como el fenómeno religioso, místico o político más insólito de este tiempo,
¿Quién es Silo? Es un mendocino de 31 años que predica la no violencia. Y en torno de su pensamiento se han nucleado 80.000 jóvenes de toda América. Los grupos siloístas se están organizando en el Movimiento de Liberación Interior para difundir un nuevo estado de conciencia. Su objetivo inmediato es que los hombres y mujeres tomen conciencia de las limitaciones a las que están sometidos, propagando la doctrina del despertar, de la no violencia y de la hermandad. Hoy recordamos a esa charla que dio en los Andes como el sermón de la montaña, con una, tiene una intención claramente peyorativa, ¿no? Porque se quería en ese momento instalar la imagen del gurú loco, ¿no? No de un tipo que tenía ideas acerca de la transformación humana diferentes de las que predominaban en aquel momento. La prensa era muy agresiva, muy torpe y muy absurda. ¿Por qué permitió que se lo presentara a la sociedad argentina como el Mesías? Yo creo que se ha intentado perjudicarnos con esa imagen. Publicitariamente hablando, no parece que fuera una imagen muy positiva. Silo intenta hacer una arenga en una propiedad privada a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy, un lugar conocido como Yala, pero la policía impide el acto. Silo, ¿usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. Y después se impidieron las distintas presentaciones que Silo intentó en Córdoba, en un barrio obrero, el barrio de Apeyú. Tampoco se pudo hacer. Ibas al lugar y te encontraron que estaba la policía ya ocupando. Silo, usted ha venido a Buenos Aires, ¿exactamente con qué objetivo? Bueno, he venido invitado por mis amigos para hablar el 31 de octubre a las 19 en Plaza 11. Pienso que este va a ser el último intento. Fuimos a Plaza 11 en Buenos Aires, la misma historia. Y ahí tuvimos que correr porque vino la policía y fue una cosa grosera, como siempre. En 1969, en Jujuy, en Córdoba y en Buenos Aires, hubo gases y detenidos, pero no conferencias. Esa ha sido una constante de las presentaciones públicas de Silo. Represión o intento de ocultamiento, o ambas circunstancias. Un oficial de policía hace su aparición en la puerta donde Silo dictó su conferencia de prensa. Me pregunto, ¿por qué la actuación policial oficial? Bueno, por la explosión que se escuchó, nada más. ¿Nada más que por eso? Nada más, por luego. Como era un movimiento inclasificable, tanto la derecha como la izquierda lo veían, lo consideraban un enemigo potencial. ¿Por qué? No sabían de qué se trataba. Entonces la ignorancia, hija directa del prejuicio, hizo posible que se unieran desde la Unidad Popular de Chile a la derecha más reaccionaria en contra de esta misma agrupación que estaba formada por centenares de personas. Eran los momentos iniciales, ¿no?, del movimiento en Chile. Las ideas de él, actualmente, incluso hoy, cuestionan fuertemente el sistema, los valores del sistema, en realidad. ¿Su relación con la Santa Iglesia Católica cómo es? No es buena. Mi punto de vista es que siempre la Iglesia Católica ha estado detrás, criticando a los militares. No, este señor no nos conviene, esta prédica no nos viene bien. ¿Qué decían de ustedes? Y nosotros seríamos una secta para ellos, una secta satánica o cosa por el estilo. ¿Satánica? Está jodido. Claro, 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 satánica. Me parece, por las cosas que he leído de él, sobre él, que he podido escuchar, poco comprensible para nuestra mentalidad, quizás vinculado al pensamiento esotérico de las sectas esotéricas, gnósticas. ¿Es usted sectario? ¿Ha sido sectario? Yo recuerdo que Silo se presentó en un principio como un, como una reencarnación de Jesucristo, como el Salvador. Parecía que formaba usted parte, sí, era la cabeza visible de una secta religiosa. ¿Usted considera o lo ve como una secta el siloísmo? Yo creo que sí. Dios es algo no seguro, mucho menos seguro es todavía que alguien utilice a los dioses para imponer cosas. Siempre ha sido no violento, toda su propuesta ha sido no violenta. Nosotros hemos sido no violentos en una época muy turbulenta acá en Argentina. Y
Y yo recuerdo un primer movimiento político que este hombre formó en la década del 70, creo que se llamaba Poder Joven. Sí, sí. Queda raro hablar de Poder Joven a esta edad, ¿no? Pero podemos decir que nosotros somos la línea fundadora del Poder Joven. Cuando se hablaba de revolución, se hablaba de un concepto más amplio de revolución. Una revolución interna, social, cultural, psíquica. Es decir, la revolución triple. La revolución política, cultural y psicológica. En 1971 hicimos un partido, Cronos, y que fue rechazado por la justicia electoral. Que en algún momento se habló de que atentábamos contra el ser nacional, ser con mayúscula. Uh-huh. El ser nacional, y nosotros mirábamos. Bueno, eso se lo dijeron a todo el mundo. Claro, nosotros buscábamos cuál era el ser nacional. Era un problema para nosotros poder saber en qué estábamos. Espero que solo seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. En Chile, por ejemplo, hicieron sus verdaderos campos de concentración y metieron gente nuestra en Pisagua, en el norte de Chile. A mí me metieron preso 17 veces. ¿Iba preso por qué? Y por desorden público. Ajá. Bueno, a principios de los 70 la organización entra más allá de las persecuciones que se venían haciendo o de los seguimientos que se venían haciendo. Entra ya en una lista negra de lo que es el tercer peronismo, en particular la mirada de López Rega, que los indica como una organización prohibida. Cuando López Rega tenía en sus manos prácticamente la suma del poder, en una reunión con 500 amigos, en la Casa Suiza fuimos 500 detenidos, lo cual es un escándalo. ¿En qué cabeza puede caber que en medio de una conferencia aparezcan unos tíos llenos de ametralladoras y metan a 500 presos por estar en la conferencia? Así que la cosa es complicada, como lo ven ellos, o como lo vieron ellos. En esas épocas, a ver qué época era, 1975, ametrallaron a dos de los nuestros en plena vía pública, en la calle, a la luz del día, un joven de 25 años que en ese momento rendía su última materia de derecho, y otro más de 27, pues así. Simplemente, pues fueron barridos. Así que cárceles, persecuciones. Es una larga historia de persecución, pero fea. A veces he captado un pensamiento lejano. A veces he descrito lugares que nunca visité. A veces he contado con exactitud lo sucedido en mi ausencia. A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. A veces una comprensión total me ha invadido. A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez. Ya nos habíamos metido en las montañas, habíamos ido a la selva, habíamos... Entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. En una casa, en un lugar muy particular, llamado Sal si puedes, se hizo un retiro que también hizo de algún modo historia. Allí por primera vez se habló de lo que eran las disciplinas y los oficios. Y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Por el contexto social, cada vez que llegaba una camada nueva y salía la anterior, nos metían preso. Esto pasaba cada 15 días. Y ya ahí en febrero hubo un problema. Unos sindicalistas entraron en la época de las Tres Hachas, en el año 75. Amenazaron con armas, ataron, incluso privaron de la libertad a dos compañeros que se habían demorado en irse. Una señal importante para decir, esto ya no puede continuar por motivos externos. El negro dijo, bueno, comienza la etapa de normalizar la vigilia. Ya no quedaba mucho lugar a dónde ir. Podíamos haber ido al sur, al Polo Sur. Y nos fuimos de acá y caímos en el mar Egeo.
Y ahí instalamos en Corfú otro centro de trabajo. En ese centro de trabajo pudimos trabajar sin ningún tipo de problema. Además, estábamos ya cerca de nuestros amigos de Europa. Corfú fue el primer gran encuentro internacional. Fue ahí que para mí, se abrió como un nuevo horizonte en lo interno y en lo externo. En Europa ya estábamos trabajando mucho más intensamente porque necesitábamos contar con aparaterío adecuado para esas investigaciones. Y eran las investigaciones del fenómeno paranormal. Pues y ahí es donde por primera vez sí lo desarrolla el tema de la psicología trascendental. Según nos explicaba él, de alguna manera el hombre está dormido porque sus ensueños le van cubriendo la realidad. Entonces lo que se va haciendo con el siloísmo es descubrir esos ensueños para ver en cuánto influyen en mí y me impiden ver la verdadera realidad. Fenómenos muy controvertidos como la sensación, la percepción, los sueños, la hipnosis, los estados alterados de conciencia, etc., recibían una explicación coherente y elegante. Y empezamos a estudiar la imagen. Ahí se desarrolla la teoría de la imagen. Y eso es una teoría psicológica compleja que hoy unos pocos ya están incorporando al ámbito de lo oficial en materia de psicología. Construye, por así decir, esta herramienta de su psicología desde las funciones básicas de la vida, como lo plantea él en Psicología 1, hasta el contacto con lo profundo en Psicología 4. Se fija un momento de maduración de la doctrina siloísta clave. Es como si dijéramos que hay un antes y un después de ese punto de partida con el estudio de psicología. Después, en el 76, se resumen los trabajos de escuela en Canarias, lo que se llamó Canarias. Cerramos este momento de la escuela de estudio porque vamos a hacer una acción muy fuerte hacia el medio. Las dictaduras militares ya estaban instaladas en toda América. Desafortunadamente fue montado este pensamiento en la dispersión de la gente que tuvo que irse a otros países. Yo creo que la dictadura nuevamente nos ayudó mucho, en el sentido de que mucha gente tuvo que irse. Y en Europa, a diferencia de otros exiliados, esta gente empezó a conectar y a difundir sus ideas con la gente del lugar. Algunas calles de algunas ciudades tenían una inscripción que era silo. Así es. Silo. Así es. Pintadas. Sí, sí, sí. Llego a Francia, ¡pum! Silo, una inscripción. Este es el silo argentino, no puede ser silo argentino. En Londres, ¿qué hace silo acá? Esta inscripción la ha hecho algún argentino que pasó. Llego a Italia, Roma, para hacerla breve. Una gran inscripción, silo. ¿Tanto ha crecido esta secta? No todos los pensadores y filósofos tienen lo que se dice seguidores. Yo pensaba que era una secta, ¿sabes? Cuando era chico. Yo creo que tanto yo como mis amigos lo tomábamos como una especie de nombre de batalla. Sabíamos que molestaba bastante. Hubo un gran trabajo de formación de gente. Teníamos nuestros primeros cuadros, que tampoco eran numerosos. Y en ese momento el movimiento ya se había expandido. Surge la necesidad de crear una expresión social y cultural que plasmara en una organización el planteo del siloísmo. Para la década de los años 70, comienza a articularse la organización de la comunidad para el desarrollo humano. Se trata de una agrupación social y cultural que con el correr de los años sería reconocida por Naciones Unidas. Es a partir de la Comunidad para el Desarrollo Humano, ese organismo cuyo logo podía verse como un triángulo inscrito en un círculo, que empieza a desarrollarse un numeroso conjunto de clubes culturales, organizaciones sociales barriales y agrupaciones de base. Hacia aquel entonces, nuestra doctrina, nuestra organización tenía un cierto grado de desarrollo que le permitía ya difundir nuestro mensaje, aspirar a multiplicar nuestro mensaje de una manera más importante. Ya se advertía, por lo menos para nosotros, se advertía muy claramente los indicadores de una desestructuración creciente. Se iban disgregando valores, referencias, antiguos valores y referencias
que hasta ese momento eran indiscutidos. A partir de ese momento se veía claramente cómo todo ese armado se iba resquebrajando. Surge la necesidad de dar a nuestro mensaje otro alcance, un alcance todavía más mundial, más internacional. Empezamos a movernos con ese asunto de la misión del 80. Toda una gira por Europa, por Estados Unidos, por el Asia, por Latinoamérica. El primer acto fue en Madrid, en el pabellón de deportes del Real Madrid. Ahora con todos nosotros, ¡Filo! Hay mucha gente que pregunta, ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? Lo hacemos como supremo acto moral. Nuestra moral se basa en este principio. Trata a los demás como quieres que te traten. Éramos un pequeño equipo de personas que trabajamos durante unos 8, 10 meses utilizando todos los recursos posibles de difusión y con un objetivo que para nosotros parecía inalcanzable, reunir 10.000 personas para escuchar a Silo, para el habla Silo. Y bueno, llegó el 1 de noviembre, que era el acto, y había un ciclón ese día, fuera de estación en Bombay y con vientos huracanados, alerta meteorológica. Luego, durante el día, empezó a amainar el viento y a la tarde empezaron a llegar las personas, los invitados, los convocados. Cuando vimos la oleada, el mar de gente que iba llegando al evento, o sea, para mí fue impresionante. Se reunieron más de 12.000 personas en la playa de Chaupati Beach a escuchar a Silo. What did we say at that time? Nosotros en Esquiaca dijimos, si enfrentan a ti enfermo mismo el temor produce sufrimiento, el sufrimiento produce violencia, la violencia produce destrucción. Overcome destruction. Vina antes de Esquiaca. Fue impactante, impactante, el trato de la gente hacia él, reconocerlo guía y maestro. Es muy extraño que una persona de una civilización aparentemente tan diferente tenga esa capacidad de llegada o haya tenido esa capacidad de llegada con el pueblo de India. Desde el comienzo mismo es como si se hubiesen conocido desde siempre y se reconocen uno en el otro y así ha seguido. O sea, con la presencia física de Silo o sin la presencia física de Silo, hermoso en todo sentido. ¿Usted es un hombre de fortuna? Nunca he estado mal. ¿Casó con mujer de fortuna? Además. ¿Esto le facilitó tener oportunidades de desplegar su pensamiento, de tener una cierta tranquilidad? ¿Lo ayudó para su educación y autoeducación? Sin duda. Silo expandía su mensaje por el mundo, pero Mario Rodríguez también tenía una vida privada. Mientras estallaba el fenómeno Silo, Mario se casó con la mendocina Luisa Cremaschi, su novia desde hacía 10 años, primera figura en el ballet de Santiago de Chile, que había heredado de su familia varios campos vitivinícolas. Mario fue padre a los 41 años. Sus hijos, Alejandro y Federico, crecieron con el consejo de hacer de sus vidas lo que quisieran y desarrollarse lo más posible. En 1986, la familia abandonó la agricultura. Compraron departamentos y una playa de estacionamiento. Una economía media-alta
sin apremios ni lujos. Y desde las tranquilas calles de Chacras de Coria, este pensador perseguido y desconocido se preparaba para un inesperado reconocimiento. Antes del esfuerzo de la perestroika ya estábamos en contacto con algunos académicos soviéticos de la época que constituían en parte el campo de la disidencia. Y Gorbachov encarnó eso en gran medida. Mijaíl Gorbachov escribió el libro Humanismo y Nuevo Pensamiento, donde comparaba sus ideas con las de Silo. La relación entre Silo y Gorbachov se puede calificar de amistosa, de mucho respeto mutuo. Quisiera que me contaras, antes de terminar nuestra reunión, sobre tu viaje próximo ahora a Rusia. Ocurre que me han invitado de la Academia de Ciencias de Moscú a dar una conferencia acerca de mi pensamiento, de mi punto de vista. Yo les dije, feliz de la vida, pero sin mucha exigencia, porque el tema es difícil y yo vengo del campo. Mario Rodríguez приехал к нам в гости. Ну, может быть, наши установки какие-то носят идеалистический немного характер. En octubre de 1993, la Academia de Ciencias de Moscú otorgó a Silo un doctorado honoris causa por sus aportes en el campo de la sociología. Mucha gente dirá que es humanista, porque la palabra humanismo puede resultar decorativa. ¿Te interesó o resulta un poquito pesada? Gracias, señor. Gracias. Hay que acostumbrarse. Tuviera un doctorado honoris causa. Y no solo eso, sino que hay gente que tiene ganas de plantear la posibilidad de que seas un premio Nobel de la Paz. Nosotros aspiramos a una nación humana, universal, posible únicamente si existe la diversidad. El influjo político de Silo también llegó a África. El presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, se declaraba humanista pero no permitía la celebración de elecciones libres. Al poco tiempo de reunirse con Silo, se abrió al juego democrático. Luego mantuvo un fluido contacto con la causa. ¿Qué diría usted que es más importante, la libertad o la igualdad? La libertad, sin duda. ¿Y la moral? Porque en cuanto a la igualdad tengo mis serias dudas. Yo creo en la confluencia, en la convergencia de las diversidades. ¿Cuál es el límite de la libertad? La libertad del otro. En 1983, Silo creó una estructura con delegados de grupo y de equipo, coordinadores locales y generales. El sistema se mantuvo por 26 años y, como sucedía en los años 60, amigos y familiares temían por la salud mental de los nuevos incorporados. Se amontonan las acusaciones. Si yo les digo que se llama Mario Rodríguez Cobo, seguramente la mayoría de ustedes no lo conoce. Si yo les digo que se llama Silo, ahí algunos puede ser que lo empiecen a recordar. Es un hombre de bajo perfil, pero que tiene 1 millón de seguidores en todo el mundo. Es de Mendoza. Silo. El comportamiento del líder, la forma de manejo de ese grupo de manera verticalista, hay cientos de denuncias, tenés foros. Y es raro, es difícil imaginar que haya cientos de personas queriendo denunciar algo que no existe. Bien, en los 90 lo que se ve es la aparición de algunos testimonios, la mayoría anónimos, unos pocos con nombre, en los cuales ex militantes del movimiento lo denuncian por tener un perfil sectario. Entonces se fue también construyendo la imagen de Silo como un líder sectario, cosa que él creo que en algún punto lo preocupó, pero nunca fue el eje de sus apariciones en los medios, el hecho de tratar de desmentir eso. ¿Por qué entonces les quedó tanto esa cosa de que fueron una secta? Que... Yo creo que por los medios de difusión. Bueno, ya cobramos de vuelta. Me parece. Porque efectivamente no hay juicios contra, no hay... Y cuando los medios de difusión no se lanzaron frontalmente en contra nuestro, manipularon la información de tal manera que quedaba una atmósfera sospechosa. Yo recomendaría la lectura de mis materiales, no por publicidad, por supuesto, sino para poder discutir. Ya no agreden físicamente, pero tienen su gente. Prohíben nuestros libros, no quieren que se lean nuestros libros. Y que no se sepa.
Es una consigna, como si tuviera una consigna. Que no se sepa. Y eso explica. Y si la... se sabe, que se sepa deformado. Que se sepa deformado, exactamente. Nosotros somos una voz que habla en el desierto. Es la gente la que llega a nosotros. Él habla mucho de espiritualidad. Y es una persona que lo que ha buscado siempre es el poder. Él ve como una especie de conspiración del mundo contra él. Hacemos algunas cosas que empiezan a sonarle a esa gente a manipulación. Cuidado con ese tema, porque la manipulación, que es lo que ocurre en el sistema, no puede ser trabajada por nosotros. También había un fenómeno real que tenía que ver con que era un tipo que tenía su magnetismo y generaba su atracción. Y había gente que quería estar cerca del líder y no necesariamente pasaba por una cooptación forzada, sino por un deseo de estar cerca de un tipo que atraía masivamente a muchas personas. ¿Contento con el cariño y el fervor que le da toda la gente? Mucho, mucho, demasiado, porque uno no sabe qué hacer, dónde meter la mano. Es fantástico. Algo que veía que sí, que por ahí cuando aparecía el negro así, se daba una cosa de fanatismo por ahí de mucha gente. Creo que también por esa necesidad, ¿no? Y de encontrar algo, una respuesta. Es un ser humano que brindó esa posibilidad y estaba en un contexto también, creo yo, y que tuvo esa profundidad y esa certeza para compartirlo con otros. Y tenemos una calidad humana mucho más elevada de lo que pensábamos. Y todos miramos al costado y decimos, pero con el... Y sí, mire la cara de los otros y vea que no es un... Que ahí hay cosas, ahí hay profundidad también. No, con esos no, con esos tampoco. ¿Y entonces con quién? Con los que se parecen a ti. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la Tierra. ¿Qué es humanizar la Tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límite. Es amar la realidad que construyes. Es un nombre común que se puede trasladar en la relación con cualquiera de nosotros y está a nuestro nivel, pero él ha hecho una obra monumental. Luego otra cosa que él siempre está intentando hacer es que es su aporte genuino, sin copiarle una coma a nadie. Sí hace referencia a algún escritor, a algún pensador, porque hay hilos, ¿no es cierto?, de tal época filosófica, de tal, pero el aporte, la parte sustantiva que él agrega, que él propone, lo hace él. Todo lo que plasmó en su obra, él lo vivía, era eso. No es solamente una doctrina intelectual en donde uno entiende porque lee, sino que es una forma de vivir y de hacer, en donde uno no solamente lee eso, sino que va aplicándolo a sí mismo y van comprendiendo una nueva forma de vivir. Hay una diferencia muy grande entre la percepción interna del siloísmo y la percepción externa. O sea, es la gente que sabe poco del movimiento no entiende muy bien cuál fue la obra del siloísmo. En cambio, es algo indiscutible para quienes tuvieron algo que ver con el movimiento, participaron o siguen participando. O sea, hay como un abismo entre la percepción interior y la percepción exterior. Él estuvo solo siguiendo un interés de que esto le llegue a la gente. Esto que él hizo es para los demás, para que los demás se encuentren con una producción, ¿cierto?, y que les sea útil. Sí lo hizo para mí como una gran síntesis de muchos pensamientos y experiencias. Y lo mejor es que hay muchos puntos de vista acerca de lo mismo y siempre cada vez que lo lees te cambia. Es como decir, bueno, esto yo lo leí antes, pero ahora estoy leyendo otra cosa, ¿no? Porque habla sobre experiencia, muchas cosas. Por lo general, lo mejor es saber estar abierto para experimentar lo que dice, experimentar con el otro. Te he contado una fórmula muy fácil para definir. Sí. Yo soy escritor y es cierto, muestra el libro es eso. Sí, claro. Pero bueno, pero también hay que ver qué escribe uno. Yo no tengo ningún miedo en decir que mis escritos son ideológicos. Hoy está muy mal vista la palabra ideología. Esperé encontrar algo realmente fuerte, radical, que estuviese
realmente esos elementos aterradores que se suponían. Y me he encontrado con algo bastante más convencional y hasta fome, diría yo, de lo que esperaba. Seguro. No vi ninguna cosa que pudiéramos calificar de extraordinaria en términos de hacer un llamamiento a algo insólito. Me pareció que había una multitud de pequeñas ideas o medianas ideas, muchas de ellas bastante convencionales. Uh-huh. ¿Cuál es la esencia, si es que la hay, de su pensamiento y en virtud del cual tanta gente lo sigue, lo congrega, lo escucha, lo lee, etcétera? Podría decirle que como idea ética principal está aquello de tratar a los demás como quieres que te traten y todo va a marchar mejor. Eso parece que se ha dicho antes. Sí, 2000 años antes de Cristo ya empezó a decirse, sin duda. Es muy llamativo que prácticamente no haya ningún tipo de estudio académico, ni hecho por historiadores, antropólogos, sociólogos, acerca de la relevancia de este movimiento y lo que significó en la historia, por lo menos, de las ideas y de los movimientos sociales de los 70. Yo creo que si hay dos o tres estudios realizados sobre esto, que es un fenómeno súper interesante, estoy exagerando. Bueno, no es habitual que alguien que reflexiona desde Mendoza logre millón de personas que compartan su pensamiento en el mundo. Digo, no hay otro caso en la Argentina. No, no creo que haya una cosa así. Si no eres indiferente al dolor, научись относиться к другим так, leer anderen te behandelen auf die Weise, ciò che pensi deve coincidere con ciò che senti. Kulhalat ni tengawe ti senti kapundau. If you are indifferent towards the pain and suffering of others, yang hanyam imarulas haiki. Só para aposentar a tua questão. A blitzka é skolečnosti. Aor malo samsakadas. São remercio em tom anterior. Está con nosotros el señor Mario Rodríguez Cobos, un hombre sin lugar a dudas polémico y que no nos deja en claro muchas cosas. ¿Le molesta o lo gratifica o no lo quiere, a lo mejor por usted mismo, sí, porque sí, le parece demasiado que le digan que es el fundador del movimiento humanista, como no, se conoce? No, para nada, para nada, me parece. ¿Esto es correcto también? Es correcto. Es un reconocimiento de un hecho que a mí y a mis amigos nos parece de cierta importancia. Nada se puede hacer con las acciones que terminan en uno si no terminan en otro. Uh-huh. El humanismo tiene muchas formas de expresión. Los partidos políticos humanistas es una. Hay una campaña de la Comunidad para el Desarrollo Humano juntando firmas, 1 millón de firmas para que se promulgue la ley del servicio militar optativo. Entonces obtuvimos 1.200.000 firmas en definitiva, las presentamos a la prensa. Y fue como el antecedente de la formación, de la creación del Partido Humanista. Recién ingresábamos a la democracia y sentían como que justo cuando se había logrado la democracia, habíamos superado de golpe, salíamos con un partido diciendo que la democracia empieza ahora. Con lo cual queríamos llamar la atención de que democracia no eran solamente las elecciones, sino la actividad del pueblo organizado para conseguir objetivos. Todo el desarrollo del armado del Partido Humanista es para terminar con el poder del hombre sobre el hombre, para terminar contra todo monopolio organizativo, contra todo control, sea privado o estatal, para que el poder realmente esté en manos de las personas. Es una propuesta coherente, porque seguimos siendo como movimiento antisistema y utilizamos el partido. No alcanzo a entender cuál es el proyecto de sociedad que esta gente se propone. Realmente es una cosa que para mí está en el ámbito de lo misterioso que se da en política, ¿no? Cuando aparece el PH, los partidos políticos reaccionaron muy mal. Poca experiencia de vida democrática. Se dijo que, bueno, que algunos decían que éramos un partido armado por la CIA, otros que éramos un disfraz del comunismo. Desde sus orígenes, Silo consideró que el enemigo, el imperialismo, eran los cerdos. Y los cerdos perduraron, porque en los 80 fueron parte de una campaña muy visible contra el Fondo Monetario Internacional, en donde veíamos a unos chanchitos muy bien dibujados, en donde el Partido Humanista de esa manera expresaba su repudio, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional. Esta nación humana universal tiende a desarrollarse pese a la uniformidad que han pretendido establecer los imperios
en sus momentos de máxima expansión. En vivo y en directo nos ubicamos con otro de nuestros móviles, el móvil 15, desde Callao al Cine, allí Juan Pablo Guerri, adelante. Va a hablar quien es el líder de este partido humanista, quien lo fundara hace 30 años en Mendoza, conocido como Silo Mario Luis Rodríguez Cobo. Silo hará entrega del libro naranja. Nos consideramos constructores de un fenómeno político-social absolutamente nuevo. Hay un principio muy simple que tenemos los humanistas, que es cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Y puede sonar muy simple esa frase, pero no es usual que se use en los ámbitos políticos. Lo que más importa es que tengas sensibilidad, ¿no? Porque de expertos estamos llenos, pero de sensibilidad pocos. Usted tiene aspiraciones políticas, por lo que veo en su discurso. No tengo aspiraciones, pero sí preocupación. Silo no persiguió nunca ningún tipo de referencia política hacia el medio. ¿Usted quiere ser presidente de la Nación? No, ¿sabes? De ninguna manera. ¿Diputado, senador? Ni desde lejos político. ¿Qué voy a ser candidato si no soy político? Pero lo que sí me pareció bien es que la gente se expresara políticamente. ¿Cómo van a dejar que esto quede en manos de los irresponsables que conocemos en todas partes del mundo? Para nosotros se trata simplemente de prácticas imperialistas de dominación y de tales casos los pretextos son de cualquier tipo. Tomemos, por ejemplo, el bloqueo económico criminal impuesto a Cuba desde hace varias décadas. Vamos a Callao, al fin de esta capital móvil 15, Juan Pablo Guerri. Escuchamos la palabra de Silo. Cierra el acto de este partido en la sede nacional, hoy refundada por los integrantes de dicho partido. Se ha perdido la primera virtud del ser humano, la compasión con el otro ser humano. En los términos ideológicos tradicionales, este es un hombre de izquierda. Sí. ¿Elimina los bancos? No, utiliza los bancos para que presten sin usura. La gente está en un estado de indefensión muy grande, escucha una sola campana, con pequeñas variaciones, pero dentro de la misma corriente. Cosas que tenían alguna vigencia hasta hace un tiempo, como la solidaridad, han desaparecido. Acentuado por el tema de la competencia rabiosa, acentuado por el tema de la desconfianza mutua. Usted dice la democracia formal se ha desestabilizado, no sirve, se terminó la democracia, la representatividad, y usted propone la democracia real. Algo básico de las propuestas humanistas también es avanzar con el tema de la democracia real y directa, donde la gente misma decida sobre las cuestiones sociales y no el grupito de iluminados que están en el Palacio Legislativo, en el Congreso. Hay muchas reivindicaciones o propuestas que el partido lanzó hace muchos años que hoy se han recogido. Por ejemplo, el tema de la democracia formal, que recogieron los movimientos en Europa, en España. La están llevando adelante algunos otros movimientos sociales o algunos otros partidos sin que se sepa muy bien cuál es el origen. ¿Qué fuimos nosotros? Y no es por una cuestión de derecho de autor o de propiedad o de crédito sobre esa política, sino porque en el partido en todo el mundo hay gente que viene luchando por eso durante muchos años. Y eso creo que es una cosa importante. Han pasado los años, han pasado casi 30 años, y Silo sigue reuniendo gente alrededor de él, sigue siendo un líder y se ha transformado casi en un mito. Seguidores de Silo provenientes de distintas partes del mundo se encontraron en Punta de Vacas y recordaron el 4 de mayo de 1969. Con este tema regresamos después de la pausa. El carismático intelectual convocó a más de 1.500 personas de todas partes del mundo. Su pensamiento generó adeptos en más de 60 países. De muchos de esos lugares llegaron al mismo lugar de reunión de hace 3 décadas para rendirle homenaje a su maestro. Aquí estamos de nuevo. Y en esta situación que nos toca vivir, reconocemos el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. En mi caso, enseguida interpreté que realmente no habíamos logrado lo que queríamos lograr. Usar la palabra fracaso es lo menos convocante y lo menos publicitario que uno pueda imaginar. ¿Cómo va a decir? Lo menos seductor. Nosotros somos fracasados. Ah, muy bien.
eso no lo vamos a escuchar. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro, porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. Fracasó nuestro ideal, pero también estaba dando la pauta de que este sistema así no podía seguir por mucho tiempo más. Si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo, la primera civilización planetaria de la historia humana. Hemos fracasado, pero insistimos. Y bueno, ahí abre el futuro de vuelta, pero en general no creo que lo haya cerrado antes, sino que era un momento de proceso. Un pequeño proyecto que no había resultado y que se seguía adelante con el proceso mayor. Fracasamos el objetivo, pero el resultado no es lo más importante. Lo que es importante es lo que hacemos. Ahora lo vamos a hacer realmente si lo sentimos. Hemos fracasado y seguiremos fracasando. Una y mil veces, porque montamos en alas de un pájaro llamado intento, que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Los días 3, 4 y 5 de mayo, miles de peregrinos de todo el mundo participaron junto a Silo de las primeras jornadas de elevación espiritual realizadas en el Parque Punta de Vacas a los pies del Monte Aconcagua. Durante estas jornadas se realizaron encuentros, peregrinaciones, ceremonias de elevación espiritual y Silo habló a los asistentes. Hemos peregrinado a este paraje desolado buscando la fuerza que alimente nuestra vida. Buscando alegría en el hacer. Y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento. Y así fuimos pasando de lugar en lugar, saltando como pulgas de lugar en lugar, porque no había otra. Y se empezaron con construcciones más estables, a las cuales hemos llamado parques, salas, salitas. Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos esas construcciones más definitivas. Cada uno de los parques existe un portal. La idea es que al pasar ese portal uno se conecte consigo mismo, con lo más profundo, y encuentre como otra experiencia o pueda enfrentarse a todas esas cosas de las cuales huimos cotidianamente porque no queremos verlas. Después está la fuente, que es de origen hindú, que es el Yonilinga, que es la unión de lo femenino y lo masculino, no solamente desde el punto de vista sexual, sino en sus características esenciales, espirituales. Y, por supuesto, el monolito, ¿no? Con su izaje, su posicionamiento, su verticalización, su plataforma. Simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Luego está la sala, lo que sería el ámbito de meditación, que tiene cuatro puertas, totalmente vacía por dentro, que es el lugar de meditación, el lugar donde se hacen también ceremonias. Los parques son espacios muy particulares. Son espacios de reflexión, de estudio, que se van conectando alrededor del mundo.
Los parques del movimiento humanista son una buena oportunidad y un buen lugar para saber qué es del movimiento y qué es del siloísmo hoy. En un rincón puede haber una ceremonia de casamiento, en otro puede haber una ceremonia de pedidos, de deseos que tienen que ver con lo personal, con lo laboral, etc. Y bueno, evidentemente un lugar en donde la gente va a reafirmar su fe en el movimiento, a pasar un buen momento y también a organizarse de acuerdo a los próximos pasos a dar en lo que es el siloísmo y en lo que es el movimiento humanista. Aspiramos a que los parques de estudio y reflexión se conviertan en faros de la humanidad. Llega mucha gente por ahí con mucha perturbación. Entonces se da una recomposición psicológica también. Y en medio de este mundo cada vez más violento, cada vez más inhumano, esa violencia se va a ir acelerando y en algún momento la gente va a necesitar tomar contacto con otra cosa. Si la sociedad sigue teniendo como principal valor el dinero y la materialidad y el individualismo, grandes capas de la población van a ir sintiendo cada vez más un vacío en su interior. Entonces va a ser necesario que haya lugares donde la gente puede ir a reconducir su vida. Cuando el sistema caiga, los parques van a aparecer como esos lugares de... Para algunos será un refugio, para otros será un lugar de reparación interna. Y para las nuevas generaciones un lugar donde empiecen a formarse en otros valores. Es la fe en nuestro destino. Es la fe en la justicia de nuestra acción. Es la fe en nosotros mismos. Es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo. Porque no es el fin de la historia, ni el fin de las ideas, ni el fin del hombre. Porque no es tampoco el triunfo definitivo de la maldad y la manipulación. Por eso es que podemos intentar siempre cambiar las cosas y cambiarnos a nosotros mismos. Silo delegó el liderazgo del movimiento en una asamblea mundial y lanzó el mensaje de Silo, donde reflexiona sobre las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Desde mi punto de vista personal, poner en marcha este mensaje es en realidad retribuir a la gente, retribuir de todas las cosas buenas que la gente me ha dado, que la gente me ha hecho llegar. El mensaje surge en un momento de cerrazón del futuro, en un momento de desesperanza, de violencia, y él lanza este mensaje que es místico, fundamentalmente místico, porque según decía, en los momentos más cruciales de la humanidad, el ser humano empieza a dejar de lado ciertas cosas, ciertos valores, ciertas creencias que se caen, y empieza a mirarse a sí mismo hacia adentro. El mensaje surge en ese contexto. A mi forma de ver, lo que el mensaje de Silo expresa es algo evolutivo. Me parece que Silo trata de decirnos que hay que evolucionar y que lo que estuvo haciendo a lo largo de toda su vida fue tratar de transmitir, viendo la diversidad de las personas y de las culturas, encontrar la forma que le encaje a todos para ir hacia la misma dirección, esto de evolucionar. Me parece que Silo lo que vino a decir en su mensaje es que es hora de encontrar ese fuego también para evolucionar, pero interno. Silo es un hombre de mucha actividad social, de mucha comunicación, de mucho escrito, ¿viste? Pero su pilar, su esencia es, como yo lo podríamos decir a los Shakespeare, tener o no tener experiencias internas. No tiene experiencia interna, no se entiende un pito. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es, sobre todo, experiencia. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Las experiencias, sobre todo las experiencias que nos interesan tanto, que son las experiencias de cambio. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio. Esas que todos hemos tenido y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos.
El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Consideramos al ser humano con máximo valor por encima del dinero, del Estado, de la religión, de los modelos y de los sistemas sociales. Impulsamos la libertad de pensamiento. Propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y lo sagrado. ¿Y entonces quién soy? ¿Pero cómo puede ser? ¡Yo soy! Ah, claro, como una piedra, como algo fijo. Ah, no, no, no. Eso me enseña muchas cosas, me crea problemas, es cierto, pero también me enseña. Él a alguien le dijo en algún momento dado, dice, no he dejado pasar un día de mi vida sin hacer trabajo interno. Y uno cree que lo tenía servido por su manera de ser. No, no, él desde chico empieza. Un mensaje muy breve, muy pequeñito, con un librito muy chiquito también, que habla del camino, que habla de, qué sé yo, la vida cotidiana. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese. Si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Es raro para la gente, digamos, ¿no? O se juntan en un local, es como bastante divertido como lo plantean. Pero sí, planteando el tema este de si es una religión, si no es una religión, eso es religioso como algo peyorativo, digamos, ¿no? El negro lo definió el mensaje como, el mensaje es una especie de espiritualidad que no sabemos qué es. Perfecto, entonces ya tenemos problema para todos lados porque generalmente se trata de encasillar. Bueno, esto es un libro, esto es un no sé qué y esto es algo vaporoso que resuena en el corazón, digamos. El mensaje como propuesta, ¿no? Sería para mí como una búsqueda, ¿no? Hacia lo interno y hacia las posibilidades del ser humano que son muchísimas y que recién creo que estamos tomando contacto con eso recién. Es bueno para vos y es bueno para la humanidad y estás aportando al mundo. Eso es lo importante. Para mí, ¿no? Después, si es una religión, si es una secta, carajo. Que digan lo que digan y está bien. Nosotros somos muy ceremoniales. ¿Tienen rituales? No sé si exactamente rituales, pero ceremonias. Ceremonias como en la vida civil. En la vida civil hay ceremonias para todo. Ceremonias laicas. Pero la gente no lo reconoce. La gente no reconoce que se casa por ceremonias, que iza la bandera con una ceremonia. Es mi complemento, yo soy su complemento, y juntos vamos a lograr pasar a la otra dimensión. Hacemos ceremonias de bienestar. Por ejemplo, cuénteme. Para que la gente se sienta bien. Pedimos para aquellos que se sientan mal, para que se sientan bien. Entonces uno empieza a revisar. Eso me suena pastor evangelista, ¿eh? Y bueno. Un pedido, ¿a quién le hacemos nosotros pedidos? ¿A un dios? No. El pedido para nosotros es un mecanismo. Es algo que existe desde muy antiguo en la cabeza humana. Mi mente está inquieta. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón sobresaltado. Mi cuerpo tenso. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Concentremos la mente en lo que necesitamos que se cumpla realmente. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría.
estamos listos. Todo dependerá de que la gente lo tome en sus manos y lo ponga en marcha, o no lo tome en sus manos y estará bien. La comunidad del mensaje de Silo es un grupo de personas que se reúnen semanalmente para hacer alguna de las ceremonias que están en el libro del mensaje de Silo. Siempre tratando de intercambiar desde la experiencia, porque la experiencia siempre es válida. Las teorías, uno discute, siempre puede justificar cualquier cosa. Si no hay una cierta atmósfera entre la gente, y eso tampoco se puede reglamentar, tiene que haber buena atmósfera aquí. Entonces algunos hacen una experiencia linda, otros regular, y otros dicen, ¿y para qué he venido acá? ¿30 kilómetros? Bueno. Es de libre interpretación, es de libre organización, y los seres humanos no estamos muy acostumbrados a la libertad. Es difícil ser libre, es muy, muy complicado. Aspiramos que nuestra vida no sea una cosa chata, movida por lo inmediato, por lo que vemos, sino que tenga una dimensión espiritual. Para mí es una posibilidad de tomar contacto con otros espacios y de compartir con otros eso también. Y eso es liberador. Y creo que eso es lo que la gente está buscando cada vez más. Está buscando afecto y sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene estar acá, en este mundo, en este plano? ¿Qué pasa después de morirnos? ¿Qué pasa con la muerte? Así que para mí el mensaje es eso y no podría hacerlo sola. Yo siento que es en conjunto. Siento que es con otros amigos, con otros hermanos de camino, que codo a codo vamos sintiendo esa necesidad de profundizar. Es como un... y así, ¿no? Así que eso para mí, ese mensaje. Muy bien, ¿qué otras cosas hemos hecho? En los años 70, Silo abrió lo que denominó la escuela, desarrollando las cuatro disciplinas, cuatro vías de acceso a lo profundo. La experiencia tuvo que interrumpirse por el clima social y político de la región. En el 2002, Silo empieza a formar un pequeño grupo de maestros en las disciplinas, desarrollando herramientas para llegar a la profundidad de la conciencia, llegar a eso que uno intuye o experimenta, el mundo interior del ser humano. En 2008 las puertas de la escuela se abren y se organizan camadas de iniciados y se pone en marcha un método revolucionario. No hay maestros ni discípulos. Todos avanzan en conjunto mediante el intercambio y la paridad. Simultáneamente con los trabajos de la escuela, empieza a proyectarse una marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Cómo vamos a hacer una marcha mundial? En el año 2006 se hizo una campaña mundial por el desarme. Hicimos un videíto pequeño de 30 segundos. Nos faltaron los bien pensantes que dijeron, ¿y por qué se hace eso si está fuera de moda? Al otro día explotó el lío con Corea. Luego está la iniciativa del 2009, que es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de eso si no podemos hacer nada? No podemos hacer nada, sí podemos hacer, porque vamos creando conciencia, que era uno de los objetivos de esta marcha. La marcha arrancó en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009. El recorrido incluyó más de 60 países y cubrió una distancia de 100.000 kilómetros. Durante la realización de la Marcha Mundial, Silo fue invitado para brindar una conferencia ante los premios Nobel de la Paz en Berlín. I would like to welcome Mr. Mario Luis Rodríguez Cobos, Mr. Silo. Una marcha recorre el mundo. Es la marcha por la paz y la no violencia. Lo urgente es crear conciencia de la paz. Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura nación humana universal. La última aparición pública de Silo fue el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, al realizarse el cierre de la Marcha Mundial. Comentó en ese momento,
Ustedes son los protagonistas y deben seguir marchando. ¿A los 56 años ya comienza a pensar en la muerte o todavía no? Siempre he pensado en la muerte. Sí, sí. Yo creo que en general hay muchas cosas que hacen que la gente eluda la mirada de la muerte para hacer cosas. A él le parecía muy interesante el tema de la muerte y que no había que ocultarlo, había que hablarlo. En general a él le interesaba mucho hablar del tema de la muerte porque lo veía interesante a la hora de hacer cosas y nos llevaba a la búsqueda del sentido, ¿no? Declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Jugamos más bien al proceso, al futuro, porque en breve tiempo parto yo. Todo es muy ilusorio y todos marchamos rapidito hacia la muerte. Y si todo termina con la muerte, no hay sentido en la vida, a menos que usted encuentre otras posibilidades. ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué tanta autocensura? Ya se acabó el racionalismo del siglo XIX y XX. La gente debería ponerse a explorar esos nuevos caminos. Hay una anécdota concreta de que 2 años antes, hablando de esos temas, como dando a entender que quizás en un tiempo más él se fuera de este mundo, como decía él, de este espacio, de este tiempo. Pero bueno, esas cosas que uno dice, bueno, lo dirá por decir. Él nos venía avisando, pero uno se distraía absolutamente de esos momentos en los que él hablaba de la muerte, que nos iba a tocar a todos. Y la guadaña pasa. ¡Claro! Se veía su cuerpo deteriorándose por el problema de salud que tenía, pero la misma cabeza lúcida que había orientado a nuestro movimiento durante 4 décadas era exactamente la misma. No había nada mermado, digamos, en su capacidad, en su sabiduría, en su visión del mundo, en su modo, digamos, de llevar el proceso de su orientación. Por eso quizás nos produjo tanto shock su partida, porque por un lado la veíamos venir, pero por otro lado decíamos, no puede ser que una persona que está tan lúcida esté a punto de partir de este mundo, ¿no? Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre ¿cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad? ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuesta sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Esta mañana falleció Silo, el reconocido pensador y líder espiritual argentino, fundador del movimiento humanista. Mario Luis Rodríguez Cobo murió a los 72 años en su casa de Chacras de Coria, muy cerca de Mendoza, su ciudad natal. Estaba acompañado por su familia y sus amigos y sufría una grave enfermedad. Había rechazado someterse a diálisis a pesar de esa dolencia. De mi obra no creo que sobreviva nada porque... ¿Y qué rescata lo más importante, por lo menos? Yo creo que la obra misma es un pretexto de comunicación con la gente. Me acordé del himno de la alegría y me acordé de todo lo que Silo ha hablado, ha escrito sobre el tema de la muerte. Y yo definiría al 16 de septiembre, si tuvieras la posibilidad, lo definiría como el Día Mundial de la Inmortalidad. Claramente tenía certezas de que continuábamos. Yo he ido ya un par de veces, que te parecerá un poco supersticioso, a un café que lo solíamos encontrar, y resulta que te quedas ahí esperando y efectivamente no viene, ni vendrá. Se va el negro de este mundo, se genera su ausencia, porque el negro, el amigo, el de carne y hueso, el mendocino, no está más. Empieza a nacer
aquella cosa que se puede definir como una imagen, si se quiere, de un guía. Ya empieza a sentirse como una imagen mitológica. Nace Silo. Es extraordinario. Señores, muy agradecido. Me cuesta pensar a Silo como alguien que haya dejado muchas cosas al azar, incluso las cosas que parecen dejadas al azar o impensadas, él las pensó bastante bien. Para mí el legado de Silo es un camino, una forma de vivir, de ver las cosas, de sentirnos a nosotros mismos y sentir a los demás desde algo más humano y no desde el sinsentido de la vida cotidiana, chata y aburrida. Nos ha dejado una profundidad en donde cada día uno va releyendo, va estudiando, va practicando y se va dando cuenta de que es una dimensión infinita de experiencia. Él me mostró el camino, cómo recorrer del sufrimiento a ser libre y feliz. No digo que soy 100% libre y feliz, pero que estoy en un 80, por ahí. Hay una frase que se ha repetido muchas veces, y que es muy simple, y que dice, gracias, Silo. Un sentido de agradecimiento. Y es que se da gracias. Yo puedo hablar por mí y por algunos que conozco. Pero acá hay todo un legado de ideas, que no son pocas, y muy importantes. Así que obviamente, gracias. Muchas gracias, Silo. Y así fue como llegamos al momento actual. No hemos llegado al momento futuro todavía, pero vamos a llegar. ¿Qué es Silo? ¿Quién es Silo? Claro. ¿Y quién es Silo? Bueno, yo creo que es una persona bastante tranquila, muy de provincia y con algunas preocupaciones y también con algunas aficiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo me definiría como alguien que no tiene las cosas muy claras, frente a la claridad que todos tienen. Todos ustedes tienen mucha claridad, todos ustedes son una maravilla y uno es un infeliz que no sabe ni dónde está parado. Para mí fue un amigo, un guía espiritual, un trabajador incansable. Él sigue siendo, ¿no? Muchas cosas. Muy querido, por cierto. Última pregunta, ¿qué le gustaría que figurara en su epitafio? Una buena persona, pero un mal escritor. Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Parece que todo se cayera. Se caen instituciones, se caen formas políticas. Seguramente está muy bien que se caiga. Pero en las personas no, está surgiendo un nuevo sentido, una cosa muy importante. Están aspirando a otro tipo de mundo. Vamos bastante bien y nada de apocalipsis. Eso no es así. Abrigamos una gran esperanza hacia el futuro. Creemos que está cambiando el mundo muy rápidamente y sobre todo que está cambiando la conciencia de la gente. Vamos a vivir a pesar de los fundamentalismos, a pesar del irracionalismo, a pesar del fascismo. Por primera vez estamos en condiciones de cambiar el ritmo de los acontecimientos. Hay síntomas de nuevos tiempos, no solo los desbordes, es un aspecto, hay otras cosas. Hay un nuevo horizonte. Claramente se está perfilando un nuevo horizonte. Queremos llamarle un horizonte de poesía en la práctica, bueno, como quieras.
pero se está abriendo otra frontera mental, sin ninguna duda. Estamos en otro mundo, como dicen los españoles, hostia. Yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice: lo sagrado está en nosotros. Creo que algo muy bueno ocurrirá cuando los seres humanos se encuentran el sentido tantas veces perdido y tantas veces reencontrado en los recodos de la historia. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría. Es el intento que vale la pena vivir, porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento que vale la pena vivir, porque es el antecedente de las futuras generaciones que transformará al mundo.
terminó el acto, quiere decir eso. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable.